Bienvenidos a MagicArtistry.com. Mi nombre es Julio Rivera y hoy vamos a hacer un pequeño experimento con el azar, que los que me conocéis sabéis que me encanta. Para ello vamos a utilizar esta baraja de póker de aquí. Puede ser una baraja de cualquiera que tengáis por casa. Y vamos a darle una buena mezcla. Vamos a utilizar una buena mezcla. De hecho, quiero que veáis como claramente todas y cada una de las cartas se están entremezclando entre ellas. Y ahora voy a sacar una carta que va a ser una especie de predicción, por así decirlo. Pero quiero que sea de forma intuitiva. No voy ni siquiera ni mirar las cartas. Simplemente cuando lo sienta, aquí, voy a dejar esa carta. Y ahora es cuando entra en juego el azar. Yo voy a pasar con dos simples dedos las cartas así, una a una, y el espectador me diría basta cuando quisiera. Y de verdad, podría decir basta en la posición que le diera la gana, más por abajo, más por arriba, donde él quiera. Así que imaginaos, sin mirar de nuevo, más o menos le diría basta por aquí, aquí mismo, o incluso que quiere dejar un par de cartas más. Pues las deja, sin ningún problema, así que se forma el primer montón. Y ahora para el segundo montón lo que haría el espectador sería empezar a ir soltando cartas, y cuando él quiera pararse en ese momento se tendría que parar. Cuando sienta como una especie de impulso o algo que le llame a detenerse. Así que cuando el espectador sienta eso, que pare y deje de echar cartas. Para que sea aleatorio, como de nuevo no tengo ningún espectador, he puesto esta aplicación de Google que te genera números aleatorios. Cada vez que le doy sale un número aleatorio, el 16, el 19... el 5, etcétera. Así que voy a hacerle clic ahora y el que toque ese número de cartas vamos a pasar. Así que le doy a generar y sale el 14, el número 14. Espero que se esté viendo. Vamos a contar 14 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cartas. Así que recordar, hemos mezclado y remezclado la baraja. El espectador nos habría dicho basta cuando quisiera, incluso después puede haber elegido que dejemos unas cuantas cartas más. Hemos cortado por ahí. El espectador ha pasado el número de cartas que le ha dado la gana. Yo al principio, fruto de mi intuición, sin ni siquiera mirar las cartas, había sacado una predicción. Y lo imposible es que justo debajo de este montón, el espectador ha cortado justo por un as de diamantes. En el segundo montón ha parado justo por este as de tréboles. Y en el tercer montón está el as de corazones y en mi predicción está el as de picas. Una coincidencia completamente imposible. Bueno, como siempre, hoy os traigo otro trucazo de magia que antes de aprenderlo, como siempre, vamos a pasar al sorteo. En este vídeo voy a sortear una baraja de Illusion Playing Card que, por supuesto, tenéis disponible en la tienda MagicArtistry.com, que es la mejor tienda de magia y barajas del mundo. Tenéis un montón de barajas para magia, barajas exclusivas, barajas trucadas, trucos, DVDs, libros de magia, que es la mejor forma de aprender un montón de cosas para convertiros en verdaderos magos profesionales. Así que si os interesa, os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción. Y lo único que tenéis que haceros para ganaros esta baraja premium es estar suscrito a mi canal, darle a vuestro este vídeo y comentar cualquier cosa. Este es el ganador del anterior sorteo y ahora sí podemos empezar con este tutorial, que es súper sencillo. En primer lugar vas a sacar cuatro cartas iguales que quieras utilizar. En este caso yo tengo aquí los cuatro ases de la baraja, que son los que he utilizado para el efecto de hoy, pero podrían ser cuatro reyes, cuatro dieces, cuatro sietes, las cartas que te den la gana. Vas a colocar una de ellas en la parte inferior de la baraja y las otras tres en la parte superior. Ahora vas a realizar cualquier tipo de mezcla siempre y cuando estas tres cartas sigan estando arriba y esta siga estando abajo. Para eso, por ejemplo, puedes realizar una mezcla por rifleo en el que separas los dos paquetes, básicamente uno con el dedo medio y pulgar, en el eje izquierdo, estando la baraja en horizontal, justo por aquí, separas medio paquete y en la otra lo separas hacia afuera. Ahora estos dedos vienen al centro de los dos paquetes, junto con el dedo anular, es decir, viene el dedo medio y anular con el pulgar, y los pulgares van a riflear, van a ir pasando las cartas una a una. O sea, básicamente hacen este gesto, inclinamos los paquetes, ponemos esquina con esquina y rifleamos de esta forma para que se entremezclen. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí arriba están los tres ases y aquí abajo está el otro as, es decir, aquí tenemos tres ases y aquí otro. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a riflear con este paquete para que pase primero el as, luego mezclar todas las cartas y terminar con este paquete de aquí. De esta forma se queda la baraja mezclada por en medio, pero la parte inferior no se queda mezclada y el as se queda abajo del todo, y la parte superior tampoco se queda mezclada, dejando estos tres ases aquí arriba. Pero en realidad podéis utilizar cualquier tipo de mezcla falsa o directamente no tenéis por qué mezclar la baraja, podéis no hacer nada. Pero bueno, esto le da una ilusión mucho más potente al truco, porque da la ilusión de que estamos mezclando todas las cartas realmente, cuando en realidad siempre ese último as y los tres de arriba se quedan en la misma posición exacta. Así que nosotros parece que estemos ahí mezclando todas y cada una de las cartas. Podemos hacer también algún corte falso o cualquier técnica que queramos, y siempre manteniendo esos tres ases arriba
y el otro abajo. Si quieres aprender cualquier tipo de mezcla o corte falso, tenéis nuestro curso gratuito comoserunmago.com, que os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción. Es 100% gratuito, tan solo os registráis. De hecho, hay un pequeño vídeo que en menos de un minuto explica cómo hacer y podréis ver los más de 50 trucos de magia y 60 técnicas, entre los que hay varios cortes y mezclas falsas. Así que una vez tenéis esos tres ases arriba y el otro abajo, o las cuatro cartas iguales que hayáis escogido, vais a hacer lo siguiente. En primer lugar, la predicción que vais a sacar tiene que ser una de esas cuatro cartas. Puedes tenerla ya sacada, es decir, empezar el truco de magia con tu predicción ya fuera, o puedes hacer algún tipo de forzaje. En el curso gratuito también tienes forzajes. En este caso yo he utilizado el forzaje clásico, que básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un Beedle Cut. Un Beedle Cut es venir con el dedo medio y pulgar en los ejes corto superior y corto inferior en la parte de la derecha. Es decir, no sujetamos en el medio, sino un poco hacia la parte de la derecha. El dedo índice corta un pequeño paquete, lo pasamos a la mano izquierda, sujetando con el pulgar y el dedo índice en la esquina superior izquierda, pinzamos ese paquete, lo pasamos de mano y ahora colocamos el dedo meñique un poco hacia adentro y el otro paquete encima. Al hacer esto, sucede lo siguiente, que se queda una separación con el dedo meñique, lo que se conoce como pinky break, que por supuesto también lo tenéis explicado en el curso gratuito. Todo esto lo tenéis explicado en el curso por si queréis avanzar de completo básico a completo profesional en el mundo de la magia. Pero bueno, básicamente dejamos ahí esta separación y cuando empecemos a pasar cartas, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta esa separación, hasta donde estaba marcando con el dedo meñique, y sacar esa carta como si fuera una elección aleatoria. Este paquete lo colocamos abajo, que es el que tiene el as abajo, y se nos vuelven a quedar los otros dos ases arriba y ya hemos sacado este otro as de picas. Así que, recapitulando, hacemos alguna mezcla que no mezcle ni el as de abajo ni los tres ases de arriba, como esta mezcla por rifleo o cualquier corte falso, como este triple corte falso. Hacemos el corte manteniendo el pinky break, manteniendo la separación con el dedo meñique. Fijaos que yo realizo el corte y pum, ahí se queda el dedo meñique, pero desde enfrente por supuesto no se ve. Hago como que escojo una carta completamente aleatoria, pero en realidad estoy llegando hasta donde tengo esa separación con el dedo meñique, que yo lo siento, porque siento cómo van pasando las cartas por ahí debajo hasta llegar a la última, y entonces ya puedo pasar el as. Y corto esto aquí abajo y tengo ya mi primera predicción. Así que ya tenemos la primera parte, hemos sacado la predicción, que de nuevo no tenéis por qué hacerlo con forzaje, pero da un estilo y un efecto mucho más imposible. Y ahora para el siguiente paquete, lo único que tenemos que hacer es riflear las cartas y que el espectador nos diga basta cuando quiera. Si no sabéis riflear, directamente que el espectador corte donde le dé la gana y ya está. Así de fácil, no os tenéis por qué complicar, no tenéis por qué saber hacer esto de aquí. Si no sabéis, cortáis donde vosotros queráis o donde el espectador quiera y ahí está. Porque en el primer paquete ya estará ese as abajo del todo, ya que lo teníamos abajo del todo desde el principio. Y ahora si lo pensáis, tenemos aquí dos ases. Tenemos un as de corazones y un as de tréboles en este caso, pero están los dos ases arriba. Entonces lo que vamos a hacer es explicarle al espectador lo que él va a hacer. Le decimos, ahora tú lo que vas a hacer es ir echando cartas y cuando quieras te paras, el momento que te dé la gana te paras. Y nosotros en esta explicación lo que hacemos, si os fijáis, es lo siguiente. El primer as lo dejamos un poco separado del resto de ases, porque ahora cuando vengamos a recoger esto, que en teoría lo hemos hecho como ejemplo, pero es una excusa para poder colocarnos las cartas en el orden que queremos, vendremos, colocaremos el paquete encima de todas estas cartas, recogeremos y haremos como que se nos ha quedado una carta, que luego cogeremos y colocaremos arriba. Esto hará que se nos quede un as en la parte superior y otro as en la parte inferior. Perfecto para seguir con el truco de magia, porque ahora el espectador hará eso, nosotros dejaremos la baraja y él mismo empezará a contar hasta que quiera pararse, carta por carta. Y cuando termine, si os fijáis, ya se habrá realizado el truco de magia. Aquí habrá un as, aquí habrá otro as, aquí otro as más y por último vuestra predicción. Así que para recapitular rápidamente, tenemos cuatro cartas iguales, en este caso estoy utilizando los cuatro ases de la baraja. Colocamos tres en la parte superior y uno en la parte inferior. Podemos hacer cualquier tipo de mezcla siempre y cuando esas cartas de arriba y de abajo no se mezclen, o podemos hacer algún tipo de corte falso, lo que nos dé la gana, que se mantenga ese as abajo y esos tres arriba. Hacemos un forzaje, el que a nosotros más nos guste para sacar la predicción, o la tenemos ya fuera de antemano, antes de empezar el truco de magia decimos que aquí tenemos una predicción. Y ahora el espectador cortaría donde nosotros, donde ellos quieran, o podemos cortar nosotros mismos. Y ahora le haríamos la demostración nosotros mismos, le decimos al espectador, vale, ahora lo que vas a hacer después de cortar es coger este paquete y vas a empezar a echar cartas una a una. Y cuando quieras te paras, cuando te dé la gana, o sea, puedes echar más, menos, donde quieras. Y fijaos que he dejado esa separación, esta carta está más hacia afuera. Y ahora haciéndonos los despintados, colocamos esto arriba, venimos hacia atrás, hacemos como que se nos ha olvidado una carta, la colocamos arriba, que ese será el otro as, así que tendremos una arriba y otra abajo, y dejamos la baraja encima de la mesa. Y ahora el espectador que empieza a echar cartas hasta que quiera parar,
y cuando quiera parar ya estará la coincidencia imposible. Tenemos ahí un as, ahí otro as, ahí otro as y ahí otro as. Así que un truco súper sencillo pero muy muy impactante si os preparáis una buena presentación, si hacéis un buen show. Así que espero que os haya encantado. Si es así, no olvidéis suscribiros y dejar un buen pulgar arriba. Y de paso, si comentáis, participaréis en el sorteo. Y también si activáis las campanitas os enteraréis de todos los vídeos que subimos todos los martes aquí en el canal de Magic Artistry. Y además subimos todos los viernes en mi canal principal, el canal de J. Rivero Magia, que os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.